¡Hola, guapetón! ¡Te vas a perder la fiesta! No fui yo. Yo no lo hice. Soy cara cortada, jefe de seguridad del psiquiátrico Joker. Si tienen alguna pregunta, por favor, visiten nuestra página web www.creoquemismo. Por favor, podéis soltarnos. No intentaremos. Ahora ya no da tanto miedo, ¿verdad, jefe? Batman, ¿me oyes? Nos están llevando fuera. Nos van a matar. ¡Yo no maté a esa familia! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Sálvanos! Tenías razón, jefe. Es el típico caso de un mártir con delirios de grandeza. Tengo que revisar a tu prisionero, querida. Como sea, pero date prisa. No tiene muy buena pinta. Pues no mucha. La verdad es que debería darnos pena. Nunca llegó a superar la muerte de sus padres. Le dejó bastante trastornado. ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cabeza, Wei? ¡Está perdido! No es más que una piltrafa de hombre. ¡Soltadme! Es todo tuyo, Joker. ¡Ay, qué bien! ¡Vamos, jefe! ¡Estamos preparados! Llevo mucho tiempo esperando esto, Batman. ¡Que empiece la fiesta! ¡A lo grande! ¡No te muevas! ¡Que esto no puede! Has fracasado. Y ahora sufre. ¿Qué intentas hacer?
da miedo salir y enfrentarte a tus miedos, Batman? ¿Estás disfrutando de la dosis extra, murciélaguito? Lo inundaré el alcantarillado con tanto gas del terror que todas las mentes de Gotham quedarán desmoronadas durante...
Se va a enfadar el Joker. ¿Por qué? Él fue el que dejó escapar a Crane. ¿Y qué hay ahí abajo? La celda del cocodrilo asesino. Dios, ya has oído los rumores. Más bien deberíamos llamarle a Suco Veneno. Es lo mismo. Nadie entra y vuelve a salir entero. ¿Y por qué ha bajado ahí el espantapájaro? ¿Qué más da? ¡He cerrado la puerta! No volverá a salir. ¡Estás muerto, Batman! Te voy a dar una paliza, igual. ¡Es el murciélago! ¡Dale otro puñetazo! ¿Estás bien, tío? ¡No te muevas! ¡Te voy a estampar! ¡Túmbale ya! ¡Túmbale en el suelo y parte! Un paso más y esto cae al agua.
La cueva se llenará con tus más oscuras pesadillas y jamás llegarás hasta tus preciosas raíces del veneno. No lo hagas, Crane. Oráculo, voy hacia la guarida del cocodrilo para recoger las esporas que decía Hiedra. Están en una especie de antigua red de alcantarillas. Mándame los planos. Esto es como un laberinto. No hay nada archivado. Bruce, ¿estás seguro de esto? Me suena a misión suicida. No tengo alternativa. He programado el escáner para que detecte esporas que necesito para el antídoto. Me llevará directo hasta ellas. ¿Qué pasa con cocodrilo? El cocodrilo no es más que un animal. Y los animales solo necesitan una trampa y un buen cebo. No me pasará nada. Contactaré contigo cuando acabe. Ahora no es el momento. Ahora no. Ahora no es el momento. Estas plataformas flotantes aguantarán mi peso, pero también mandarán ondas de sonido por el agua que delatarán mi posición al cocodrilo. Tendré que moverme lo más lento posible. Thank you.
Estas esporas no contienen suficiente moho del antídoto. Voy a tener que conseguir más. Thank you.
Ya tengo suficientes esporas. Tengo que volver a la Bazcueva para crear el antídoto. Ah, ya entiendo. Has activado una baliza ahí abajo. Muy listo. Oráculo, me voy de aquí. ¿Qué pasa con Cocodrilo? No será un problema.
abajo no está. ¡Está aquí! ¿Está bien? Supongo que lo has notado. Las plantas se han vuelto locas. Detecto movimientos sísmicos por todas partes. Esto no me gusta. Da igual, tengo las muestras. Me voy a la Batcueva para mezclar el antídoto. Bien, te diría que te dieses prisa, pero seguro que sabes lo que haces. Contacta conmigo desde la cueva si necesitas algo. Escanear y abrir. ¿Cuánto te falta para conseguir la cura? Poco. Está siendo más difícil de lo que me esperaba. El proceso es lento, difícil y no produce mucho antídoto. ¿Y la buena noticia? El compuesto, sin duda, detendrá a Hiedra Venenosa. Puede que también invierta la transformación del titán. Tengo que hacer más pruebas para estar seguro. He programado el ordenador para que cree más, pero tengo que salir de aquí y buscar a Hiedra Venenosa. Gracias a Dios. Sus plantas han llegado al río Gota. Batman. Bruce, ¿estás bien? Estoy bien.
He ejecutado una simulación de los daños que causarán las plantas de hiedra venenosa si llegan a Gotham. No llegarán muy lejos. Mi antídoto las detendrá, igual que a hiedra. Espero que tengas razón. Estaré aquí si me necesitas. Oráculo, tenemos otro problema. ¿Y ahora qué? ¿Dos caras? ¿Riddler? ¿Una especie de robot gigante de Joker? Por desgracia, nada es tan sencillo. Estoy en el colector principal de las alcantarillas y parece estar contaminado con titán. ¿Por qué? ¿Qué pretende ahora? Lo investigaré. Lleno de titán. ¿Cómo lo paró? Estoy en ello. Según los planos que tengo archivados, hay tres alas de control. La primera la tienes justo encima. Las cerraré todas. ¿Qué pasará si el titán llega hasta Gotham? No llegará hasta Gotham.
broma. ¡Lo pusieron ya! Ya la habéis oído. ¿Lo habéis terminado ya? Sí, estamos a toda potencia. Está bombeando litros de esa cosa. ¿Y qué hará? ¿Qué pasa? Mi padre vive junto a los muertos. Sí. Todo el mundo lo sabe. No hables de ella, pasa el mato. Es una broma. Esa cosa no hace nada malo. ¿Te puedes creer una palabra de lo que dice? Thank you.
Los ladrillos, el metal y la pintura cubrieron las viejas heridas. Inyectamos sangre nueva en la ciudad. Vinieron grandes mentes y todos juraron cumplir nuestras promesas. Todos sabíamos que éramos nosotros los que debíamos arreglar esta ciudad. Y que la ciudad nos lo agradecería. La primera bomba ya está inutilizada. Bien, ya solo quedan dos. ¿Qué diablos les ha pasado a estos tíos? ¡Maldita sea! ¡El murciélago está aquí! Recuérdamelo. ¿Por qué no te...? ¡Es el murciélago! Voy a dar... ¿Luego qué? Le colgó por los pies y le dio una paliza de muerte. Lo dejó hecho polvo. ¿Y pagó? Se lo gastó todo. ¡Hazme que parezcáis estúpidos! ¡Bueno! ¡Se puesta ahí abajo para esto!
Oráculo, he cerrado la segunda bomba. Ya solo queda una. He desactivado la tercera bomba. Me vuelvo a la superficie para localizar a Hiedra. Me llamas si necesitas algo. Yeah.
asesino de mi familia estaba ante mí. Años de terapia le habían dejado cuerdo. Me sentí orgulloso al verle marchar en libertad. A cambio de su libertad, el Estado solo le exigía una firma. Comentó que quería pasear por un parque, que añoraba sentir el aire fresco en la cara. Luego cogió la pluma de mi padre y mató a mi secretaria. Mientras le sometían, empezó a gritar implorando perdón, piedad, pero no tuve ninguna. Me quedé mirando mientras los guardias le hacían papilla sobre el suelo. Hiedra se está volviendo más fuerte. Tengo que detenerla ahora. Creo que sigue en los jardines, donde la dejaste. Pero ahora los tendrá bajo su control. Caerás en su trampa. Eso se cree ella. Cuando acabe con Batman, iré a por ti, Joker. ¡No me digas! Eso sí que es tener gratitud. ¡Mujer! ¡Productos químicos experimentales! ¡Y disfraces bonitos! ¡Y bien traicionados! ¡Buena suerte! ¿Ejército? ¿Dosis de titán para toda una ciudad? ¿Y una bolsa de...? ¡Ven a verme cuando acabes con ese cerebro de murciélago! ¡Será divertido!
próximas conversaciones sobre su familia. Por supuesto. Nací en un pueblito de la pero mi padre no... No le creo. Mi padre era Bonnie. Le faltaba una semana para jubilarse cuando la mafia... Ya he visto esa película. ¿Qué le da miedo? ¿Miedo? Sí, miedo. Es evidente que hay algo. Algo que le ha convertido en lo que es ahora. Y sí. Y sí me da demasiado miedo a con... Notas privadas de la doctora John. El titán es un éxito. Hasta mis preocupaciones por la financiación se han resuelto con las inesperadas donaciones del señor White. Joker también ha demostrado un gran interés por la posibilidad de curarse, una vez que haya finalizado el proceso de fusión de proteínas y... Doctora John, ¿está preparada? Oh, sí, sí, pase. Me hace esperar tanto, doctora. Siéntese, puede dejarla. ¿Estás segura? Estamos bien. Estoy aquí fuera, ¿vale? ¿Quién está aquí? ¿Ha llegado su paciente X? Sí, y debo decir que progresa. Por fin has llegado. ¿Te gusta cómo he decorado el sitio? Mis pequeños están creciendo, Batman. Ven a ver. Tenéis hambre, los pobrecitos. ¿Estás preparado para mí? ¿Crees que podrás conmigo? Te estoy esperando. Ven a por mí. ¿Tienes miedo, Batman? Haces bien. No eres más que un hombre. Me he agenciado un poco de seguridad, Batman. Si algo malo me pasa, moriré.
las destruyas, Batman. Te he dicho que te vayas a tu celda. He sido idiota. Creía que las plantas sufrían, pero ahora veo que estaban evolucionando, haciéndose más fuertes. Ah!
dejéis que llegue hasta Hiedra Venenosa. Voy a dar.
¿Estás emocionado, Batman? Es decir, llevamos preparando esto toda la noche. ¡No me digas que no lo estabas deseando! ¡Yo, desde luego! ¡Sorpresa! ¡Todo el mundo siempre ha dicho que debería salir en la tele! ¡No puedes perderte esto! ¡De verdad! ¡Va a ser la bomba! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fastidiarlo todo, ¿verdad? ¿Le das una paliza a Bane? ¿Haces que el cocodrilo se coma al espantapájaros? ¿Abofeteas a Harley, mi hobby, por cierto? ¿Y te cargas mis preciosas plantas venenosas? Se acabó, Joker. ¿Se acabó? Pero mi pobre e ingenuo caballero oscuro, si ni siquiera he empezado... ¡Resistirte a cambiar! ¡Eso no vale! ¡Vamos! ¡Ríndete!
¿Quieres jugar duro, Batman? ¿Sí? ¡Tú decides! ¡Cuchi, cuchi! ¡Ay, me estás fastidiando mi gran noche! ¡Meses de planificación al garete! Solo quería quitarte esa careta tan seria y que por una vez veas el mundo como lo veo yo. Riéndote y desangrándote en un rincón, pero hasta eso me has negado. No tengo nada por lo que vivir. ¡Os toca, chicos! ¡Os lo he dejado en su punto! Pues, no, bueno, señor árbitro, ¿qué le ha parecido este ataque? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¡No! ¡Helicópteros! ¡Qué emocionante! ¡Más helicópteros! ¡Suéltame!
¡Dadle una paliza por mí, chicos! Creo que ese asalto ha sido para mí. ¿Tú no, viejo? Estoy bien, Bárbara. La policía por fin tiene controlado el psiquiátrico.
Los médicos están atendiendo a los heridos, pero parece que llevará un tiempo. Todos los supercriminales vuelven a estar encerrados. Y los presos afectados por el veneno vuelven a estar normales. Aunque para algunos el proceso puede resultar muy doloroso. Pero papá, ¿cómo estás tú? Sobreviviré. Nos vemos esta noche, Bárbara. Una pena lo de tu coche. ¿Te llevo? Gracias, Jim, pero ya viene uno de camino. Descansa un poco. Te lo mereces. El segundo Banco Nacional acaba de ser atracado por Harvey Dent. Cuídate. Hay dos agentes heridos y el sospechoso ha huido en su coche patrulla.